que a Bungie se le ha ido la flapa con esto. O sea, literal. O sea, vamos a pasar a esto porque va a ser cortito, pero es que... ¿What? A ver, no sé muy bien cómo reaccionar a esto, ¿sabes? Es como un LOL o un what the fuck, ¿sabes? Es un poco de los dos, en plan LOL, Bungie, what the fuck, Bungie, tío. Mira, no voy a analizarlo, ¿vale? Porque es que igual hasta me flaquean el vídeo. Vale, voy a leeros la carta. Una de las cartas más raras que nos ha publicado Bungie, no sé cómo describirla, ¿vale? LOL, what the fuck, ¿vale? Esa es mi descripción por ahora. Oye, vosotros seréis quienes juzguen abajo en los comentarios, ¿vale? Pero allá va. Esta viene de Eido, ¿vale? La hija de Mithrax, que de hecho tiene un montón de lore en la armadura de Solsticio y de hecho es muy interesante, pero es que esta es una locura. Os la voy a leer ya. Allá vamos. Yelmo Zenith Solar Majestuoso, dice. Esta es Eido, por cierto. Hoy he presenciado un ritual de apareamiento entre humanos, algo que, hasta la fecha, solo había visto descrito en los archivos de las técnidas. ¿Veis lo que quiero decir con WTF? En fin, dice... El ritual consiste en que los dos humanos unen y presionan sus... sus orificios de ingestión. La acción suele ser breve, pero existen formas más avanzadas que incluyen la participación de los órganos de masticación y el intercambio de cantidades mínimas de secreciones digestivas. ¿Sabes? Ni siquiera me siento bien leyendo esta carta, pero oye, mira, hemos empezado algo, tenemos que terminarlo, ¿vale? Dice, estuve observando a los dos adultos jóvenes tocarse así los orificios durante largo rato. Parecían extasiados. El acto siguió durante varios minutos y solamente se detuvieron al darse cuenta de que yo estaba tomando notas. Oye, mira, recientemente os he estado diciendo que los escritores de Destiny, los escritores en Bungie, tío, son los cracks, son los mejores, ¿vale? Son los que han hecho que esta franquicia sea lo que sea, pero... ¿Quién ha escrito esto? ¿Por qué? ¿What the fuck, LOL? O sea... Mira, no quiero analizarlo, no quiero sobreanalizarlo, ¿vale? Voy a explotar probablemente si consigo, si continúo dando mi opinión sobre esto, en plan... ¿What the fuck? O sea, mira, hasta ahora Eido me parecía interesante, ¿sabes? Y bueno, o sea, el papelazo que ha tenido Eido a la hora de presentar la historia de los Elixir ha sido increíble, pero es en plan, ¿what the fuck con esto, Bungie? ¿What the fuck? En fin, no podía pasar sin destacar esto. O sea, es en plan... En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Vamos a dejarlo ya, ¿vale? O sea, what the fuck, Bungie, dejémoslo ahí, bendiciones. Decidme qué opináis en los comentarios. Decid a vuestra madre que la queréis, ¿vale? Yo qué sé, lavaos después de esto. Daos una ducha. Esto no es Bungie, tío. What... Que tengáis un buen día. Adiós.